La despenalización de la marihuana con fines recreativos en California ha hecho que miles de consumidores formen largas filas para adquirir la droga. Sin embargo, también ha llamado la atención del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Por medio de un memorándum, el fiscal general Jeff Sessions revocó una política de la administración Obama que había ignorado o relajado hasta cierto punto la aplicación de las leyes federales sobre la marihuana. El memorando de hoy simplemente ordena a los fiscales federales que usen principios legales previamente establecidos que les dan los instrumentos necesarios para combatir a organizaciones criminales, enfrentar la creciente crisis de drogas y prevenir los crímenes violentos en nuestro país. Sin embargo, este abogado y ex fiscal dice que el gobierno de los Estados Unidos tiene las manos atadas en cuanto a lo que puede hacer, ya que solo puede enfocarse en delitos federales. Y para que un crimen sea un crimen federal en términos de marihuana, ciertas cosas tienen que pasar. Primero, la marihuana tiene que ser traída de un país a otro, es decir, que venga desde México a California o que va de un estado al otro. Por cierto que el alguacil del condado de Los Ángeles dice que tiene que seguir la ley, pero que no está de acuerdo con ella, ya que asegura están preocupados por varias razones. Ya que los niños tendrán más fácil acceso a los dulces y otros comestibles a base de la marihuana, habrá un incremento en los accidentes de tránsito provocados por conductores bajo la influencia del enervante y un aumento en el índice del crimen. California, con aproximadamente 39 millones de habitantes, es el mayor estado del país que permite el cultivo, transporte y uso de la marihuana con fines recreativos. Marlene adquirió hoy varios productos de marihuana para consumo propio y piensa que la decisión de Sessions es solamente para complacer a la base conservadora del Partido Republicano. Es una cuestión de dinero. Si es cuestión de dinero, no se van a meter. Y están haciendo show para el Partido Republicano. En total ya son 8 los estados que permiten el uso recreativo de la marihuana. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.